Hola, aquí estamos. Mi nombre es Farlan. El objetivo de este video es socializar con ustedes una parte de mi investigación sobre Jean-Baptiste Van Murru. Analizaremos a continuación una serie de tres imágenes, dos pinturas y un grabado del pintor a la luz del contexto del Imperio Otomano durante el reinado del sultán Ahmed III, 1703 a 1730, conocido como el periodo de los tulipanes. Se le conoce dicho periodo de esta manera por la obsesión de diferentes sectores de la sociedad otomana por los tulipanes. Sin embargo, estas flores fueron el símbolo de nada menos que una nueva mentalidad, manifestada en Europa, en el Imperio Otomano, como un intento serio de tomar las medidas necesarias para lograr un entendimiento mutuo. Además, y esto es fundamental para nuestro análisis, este fue un periodo de secularización, el cual apareció como una esperanza para reorganizar y reformar el imperio. Esta pintura de óleo sobre lienzo es propiedad del Rijksmuseum, el Museo Nacional de los Países Bajos, pintada por Van Moor entre los años de 1730 a 1737. En el plano central de la imagen, abajo, vemos a unos hombres danzando. Todo en ellos transmite movimiento, movimiento circular. Esta es una representación del Sema, una danza ritual de la orden del Bichamelevi, cuyo propósito es ascender espiritualmente, libre del ego. Es una práctica de remembranza y meditación. La orden fue fundada por Jalaluddin Balqi Rumi, poeta y pensador persa del siglo XIII, ampliamente conocido y respetado en el mundo. La leyenda cuenta que Rumi se encontraba en la sección de orfebrería de la ciudad de Konya, hoy Turquía, cuando escuchó una hermosa música en el martilleo de los herreros. Empezó a girar sobre su mismo eje en armonía con el sonido, una danza extática de sumisión y todavía con gran conciencia. Llegó, se transmite, a un lugar donde el ego se diluye y una resonancia con el alma espiritual despierta. Para nuestro análisis, debemos extraer de todo esto la idea de que es una práctica religiosa, tradicional y valorada, tanto en Turquía como en el mundo. De ahí que en el 2008 la práctica fue inscrita por la UNESCO en la lista representativa del Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. La danza es acompañada de música, de ahí que a la izquierda, arriba, en una especie de balcón, se alcanzan a ver unos músicos. Alrededor de la danza hay una multitud de personas sentadas. Tanto en el siglo XVIII como hasta ahora se ha permitido que haya público. Ahora bien, fijémonos en dos personajes, a la derecha y al fondo, desde el punto de vista del observador. Este personaje, acompañado de otro, resalta por estar de pie, cuando los de alrededor permanecen sentados, y fíjense además en cómo la luz le da preeminencia. Veamos. Este es un grabado de Jean-Baptiste Scotin, publicado por Charles de Feriol en 1714. Este es el grabado número 102 de una colección en forma de libro que circuló por Europa, siendo popular. Aunque participaron diferentes grabadores, todos fueron basados en pinturas de Jean-Baptiste Van Moor. Este, como vemos, es también representación de la Orden Mevlevi. Vemos a los músicos a la derecha y al público de fondo. Sin embargo, no vemos a las dos figuras tan notorias de la anterior. Con esto evidenciamos, siendo este grabado por lo menos 15 años anterior a la pintura, que dicho personaje fue incluido y con una clara intención en tiempo posterior. Esta pintura es también de Van Moor, óleo sobre lienzo, propiedad igualmente del Rijksmuseum. El nombre de la obra es Patrona Jalil, nombre del personaje representado. Como hemos dicho, el reinado de Ahmed III fue un periodo de secularización, el cual apareció como una esperanza para reorganizar y reformar el imperio. Sin embargo,
esta fue sepultada por el estallido de la revuelta de Patrona Jalil. Esta significó un enfrentamiento entre aquellos que deseaban una reforma y aquellos bastiones tradicionales. Los ulema, sabios de religión, los genízaros y otros grupos sociales de Estambul. De esta manera, el antagonismo entre estos dos grupos resultó en un continuo estado de inestabilidad y en las subsecuentes victorias del segundo grupo. Aquellos sultanes que deseaban ardientemente las reformas fueron derrocados, sus grandes visires asesinados, usualmente de forma cruel. La rebelión sirvió, además, para advertir a los sultanes reformadores y sus ministros que más imitación de Europa no sería tolerada. Si regresamos, podemos entonces entender la obra desde una nueva luz. Esta pintura es una representación de la sociedad otomana de la década de 1730. En un recinto circular, al centro está la religión y alrededor de esta la sociedad y la política. Representa, además, la opinión pública del pintor extranjero a relacionar la rebelión de Patrona Jalil con el acto religioso. Como dijimos hace un momento, la rebelión enfrentó a los que deseaban reformas más a tono con el mundo occidental frente a los bastiones tradicionales religiosos de la sociedad. Concluimos aquí, finalmente, que nuestro enfoque de análisis de la obra de Van Moore se distancia de muchos autores que han puesto el acento en el análisis de su obra ya no como opinión pública reflexiva, sino principalmente como una suerte de etnografía o incluso como una representación objetiva del mundo. Con esto terminamos. Muchas gracias.